¿Qué? ¿No estás desengañada? ¡Es invencible, mi amor! ¡No me fatigues, Leonor! ¡Tu locura es extremada! Sin duda, doña Mencía, según estas cosas van, ¿qué ha de ser don Garcerán tu perdición y la mía? Tiene incluidas dos escenas de La Fenice de Salamanca y una de Humillado y Ofendido, Gorrón de Salamanca. El resto de la obra, a excepción de la prosa que es mía, el resto de la obra es fundamentalmente La Cueva de Salamanca. No es la cueva exactamente íntegra, pero sí que tiene párrafos que yo he creído que eran los que convenían para la acción. Acaba como acaba la Cueva de Salamanca. Se habla de la magia, se habla del amor, se habla del misterio de esa cueva y de los fallos modernos que provoca esas escenografías que Ruiz de Alarcón cuenta muy bien y que a veces los actores de hoy no son capaces de llevar a cabo. ¡Ay, mi bien! ¡Qué te espantas! Tus excesos me obligan a este exceso. ¡Oh, feliz yo que entre desdichas tantas más que amoroso conseguí travieso! ¿Cómo escribiste que esta noche irías a verme, dueño mío? Temí tus desventuras y las mías. Y así, por evitar tu desvarío y mirar por tu vida, me he arrojado a exceder de la esfera de mi estado. La peripecia de esta compañía habla un poco de la situación, incluso del teatro actual, para muchas y muchos de nosotros, ¿no? Esa especie de precariedad laboral, los bolos aislados que hacemos dos o tres o cuatro al mes, todo eso está presente en esta especie como de recreación y en la que están buscando desesperadamente un texto vinculado a ese octavo centenario. Vamos a pasar una escena. En realidad no sabía muy bien qué escena íbamos a pasar. Si importaba que un actor llegase o no de la grabación de televisión, ¿qué estábamos haciendo en aquel escenario de la Casa de León en Madrid ese mes de febrero de 2017, ni cómo acabaría aquello? Todo empezó cuando un cuñado de la mujer de mi hermano, que se llamaba Cristóbal Pérez de los Cobos, nada menos, aunque todos le llamaban Cristi, me dijo que la Universidad de Salamanca iba a celebrar su octavo centenario y que con ese motivo se había creado una comisión que deseaba incorporar a los actos conmemorativos la representación de una obra del siglo de oro que tuviera alguna relación con Salamanca y sobre todo con su universidad. La Cueva de Salamanca es uno de esos grandes símbolos de Salamanca, de su universidad, un lugar muy especial, seguramente un lugar, diríamos en terminología contemporánea, en el que se enseñaba lo heterodoxo, aquello que no estaba, diríamos hoy, en los planes de estudio de las titulaciones oficiales y que, buscando un espacio muy unido a la antigua cerca, a la antigua muralla, en la iglesia de San Cipriano, en ese espacio se enseñaba, incluso se decía que el propio diablo en persona impartía docencia. De enamorada temores la pretendo consultar. Y fingiendo otros intentos, se la he pedido a Guzmán. Él, como tiene en la mía el norte su voluntad, hoy la estatua me ha enviado, que en ese cajón está.